luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales asegurara una bodega donde el municipio resguardaba diferentes enseres destinados por el Fondo de Desastres Naturales y que presuntamente serían utilizados con fines electorales, el diputado local panista Jesús de León aplaudió esas acciones. Hemos ya cristalizado una acción importante por parte de la FEPADE. ¿Cómo es posible que de 6 meses después todavía tengan resguardado cobijas, despensas, que la naturaleza de este programa era atender a las personas en desgracia y que no tienen, la verdad, nombre el hecho de que hayan resguardado todo esto material del Fonden para prepararlo y utilizarlo durante la campaña electoral? Es de reconocer que se esté actuando ya y que sobre todo sirva de antecedente para que ya saquen las manos del proceso. Se acordó en el Congreso, por ejemplo, echar a andar la Comisión del Blindaje Electoral y vamos a citar a todos los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, estatal, municipal y federal, para efecto de que no se repita lo que está pasando aquí en Torreón. La bodega es resguardada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.